Si algo define esta campaña es un reto. Teníamos que de alguna forma mostrar la pureza del agua del Solán de Cabras en un concepto y también hacer una campaña muy diferencial con el resto de las aguas. Solán de Cabras es mucho más que agua, representa un estilo de vida. Y siempre nos hemos diferenciado a lo largo de la historia pues mucho en todo lo que son temas de envases. Se ha buscado siempre unas formas un poco más rupturistas y diferentes, con un toque de distinción. Pues también en la comunicación hemos pensado que teníamos que buscar ese punto de diferenciación y de mostrar pues, cierto prestigio y calidad dentro de lo que es nuestra marca, ¿no? El hecho de ralentizar el tiempo, más todavía de lo que lo ralentiza el agua, a nosotros conceptualmente también nos ayuda porque nos hace ver las cosas todavía más fuera de la realidad. Para mí, hacer esto con el mejor agua es un orgullo muy grande, representar a un elemento que es vital. Lo primero que empezamos es con el diseño del maquillaje. Por una parte, cosas que le queden bien a la modelo y por otra parte, pues en este caso lo que estamos buscando es la pureza del agua, que sea algo muy puro, que sea algo muy fresco, ¿no? Y eso es lo que queremos transmitir. Que lo estoy disfrutando muchísimo, porque es un reto, ¿no? Un vestido que se mueva debajo del agua y que coja vida debajo del agua, porque fuera no tiene vida, pero dentro del agua coge vida, entonces eso me parece maravilloso. Es muy especial porque es que yo empecé haciendo ballet acuático, entonces eso es de verdad. Cuando me dijeron de hacer esto fue como, lo quiero hacer porque yo estaba ahí dentro. Tenemos que ser muy concretos a la hora de conseguir cosas, a la hora de conseguir pequeños momentos, ¿eh? Pues la verdad que estoy viviendo una de las experiencias más bonitas y más especiales que he vivido en mi vida.